Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, porque yo estoy muy contento de estar vuelta en un video más. Y estamos de regreso con un nuevo video de noticias. Ya sé que el día de ayer no subí video de noticias, pero ya saben por qué razón no subo ciertos días videos de noticias. Y pues sí, porque no hay noticias interesantes, pero el día de hoy sí va a haber. Aún así, el día de ayer no les dejé sin video. Saben que subí el video de preguntas y respuestas, que para los que quieran saber un poco mi opinión de ciertas cosas, pues pueden ir a ver ese video. Y también subí el video de Assassin's Creed, que tuvo un error con el audio, pero fue por intentar cosas medio extrañas. Aún así, no se preocupen, los demás videos van a estar bien en el audio, solamente fue ese el problema. Pero bueno, ya para no perder más tiempo, empecemos con las noticias. El pasado lunes en Monday Night Raw se formó un posible grupo entre The Miz, Curtis Axel y Bo Dallas. Ambos luchadores fueron llamados como el sequito de The Miz. Según informa Wrestling Observer, la posible razón sería que WWE no quiere una pareja formada por un luchador y un manager en cada marca. En Money in the Bank, pay-per-view exclusivo de SmackDown, Mike y Maria Kanellis, o Kanellas, o como le quieran llamar, hicieron su debut bajo el personaje de una pareja que predica el poder del amor, y por tanto WWE querría contrarrestarlo con la formación del grupo de The Miz, Curtis Axel y Bo Dallas, y la posible separación de The Miz y Maryse en la pantalla. El debut de los Kanellis podrían ser también la razón de la separación de la pareja de Rusev y Lana. Maryse volvió a WWE bajo el papel de manager de The Miz en el programa de Raw celebrado la noche después de WrestleMania 32. Desde entonces, The Miz ha ganado 3 campeonatos intercontinentales y se ha consolidado como uno de los mejores heels de la compañía. Sinceramente, me gusta muchísimo porque tanto Bo Dallas como Curtis Axel se merecen una oportunidad ya por lo menos de salir en televisión. Y la verdad es que lo que no me gustaría que fueran tratados como los Shining Bros, ¿saben? Los achichincles de Mayahal, ¿saben? O sea, yo quiero que en verdad sean una potencia. O sea, pueden ser un Shield, ¿saben? Pueden ser un Shield porque pues Curtis Axel y Bo Dallas no son débiles como tal. O sea, son considerados jobbers, pero aún así no son débiles. Entonces me gustaría que fueran así un estilo Shield. Y también pues a ver qué va a pasar con Maryse. A lo mejor puede volver a luchar, eso quién sabe, pero estaría interesante. WWE estaría pensando en volver a usar la estipulación Punjabi Prison Match, según informa Sportkeda. La compañía querría volver a usar la estructura casi 10 años después. La idea sería hacer un combate entre Jinder Mahal y Randy Orton por el campeonato de WWE en Battleground. Aparentemente Orton volvería a tener otra oportunidad con esta estipulación. El último combate de esta estipulación se produjo en el evento No Mercy 2007, donde Batista derrotó a The Great Khali para retener el campeonato mundial pesado. Para los que no conozcan este tipo de combates, la estructura de Punjabi Prison Match consiste en 2 celdas hechas de bambú que rodan el ring. La primera tiene 4 lados y mide 4.8 metros de altura, mientras que la segunda tiene 8 lados, mide 6 metros y rodea la primera jaula. En el interior de la jaula hay 4 puertas de 1.2 metros que pueden ser abiertas por el árbitro a petición del luchador. Cada puerta solo puede abrirse una vez y solo pueden permanecer abiertas durante 60 segundos, tras lo cual se cierra con candado. En caso de que las 4 puertas sean cerradas con llave antes de que los luchadores salgan, se ven obligados a salir por la parte superior. El combate termina cuando un luchador consigue escapar de las 2 jaulas y toca el suelo con los 2 pies. Sinceramente, yo creo que va a ser una pelea increíble. Creo que el feudo de Randy Orton contra Mahal ya me aburrió como tal, pero a ver, creo que el caso que Randy Orton se vuelva un poquito heel le da un poquito más de frescura a esto, así que esperemos que en verdad Randy Orton regrese como en esos tiempos donde pateó la cabeza de Vince, donde pateó la cabeza de Stephanie, de Triple H, de Shane, de todo mundo. Entonces esperemos que Randy Orton vuelva a ser ese luchador y ya deje de ser bueno, por favor, en serio. En la pasada edición de Monday Night Raw, el equipo formado por Enzo Amore y Big Cass llegó a su final debido a que se reveló que Cass ha sido quien ha atacado a Enzo hace unas semanas. Después de admitirlo, Cass insultó fuertemente a Enzo para finalmente atacarlo con la Big Boot en la cara y marcharse. Según informa PW Insider, WWE no tiene planeado que la rivalidad entre Enzo Amore y Big Cass sea de larga duración. En principio está previsto que los luchadores se enfrenten en Great Balls of Fire y después Cass tenga una rivalidad con Big Show que daría lugar a un combate en SummerSlam. Aún no se sabe si WWE tiene planes algunos para Enzo. A ver, sinceramente, esta situación me agrada, o sea, que no sea larga, porque en verdad, ¿para qué queremos una rivalidad entre Big Cass y Enzo Amore si ya sabemos que
pues en su amor va a acabar muerto, ¿sabes? Pero el caso de Big Show es bastante interesante porque Big Show pues ya es como un luchador bastante grande, que pues apenas lucha y todo eso, entonces que tenga una última rivalidad para darle la batuta en su amor, pues está bien. Creo que es uno de los más altos en su amor, obviamente también igualando a Strowman. Entonces creo que está bien que le pase la batuta de Big Show a Big K, ¿saben? Entonces es bastante interesante. Esperemos que en su amor vaya a los pesos cruceros, porque creo que le va mejor, ¿saben? Porque no puede enfrentarse a nadie. Tiene que tener la protección de Big K para poder luchar. Entonces, pues por obvias razones tienen que entrar al crucero. Además de que le daría un poquito de graciosidad al asunto, ¿saben? Entrar y hablar y todo ese tipo de cosas. Imagínense ver a Enzo Amor contra Neville. Sería interesante cómo lo va a insultar y todo eso. Así que esperemos que sea bastante bueno este feudo y que vaya a mejor. Aunque sus planes no parecen ir como los habían anunciado, pronto WWE volverá a tener a su búlgaro favorito en acción. Según se ha podido ver en la cartelera de los próximos shows en vivo de WWE, Rusev estará participando en los shows a celebrarse durante el último fin de semana de junio de este año. Tras los múltiples cambios en sus planes creativos, el ex campeón de Estados Unidos volverá al ring tras su última lesión de hombro. Originalmente se tenía planeado su regreso en el evento de Money in the Bank, pero la falta de un permiso médico terminó por atrasar esto. Para su regreso a los cuadriláteros se ha anunciado que enfrentará a Mojo Rawley y Kevin Owens en una función, mientras que la siguiente se medirá ante Owens y Shinsuke Nakamura. Ya con el permiso médico expedido, se espera que Rusev se mantenga en momento laborando en los shows en vivo. Hasta ahora no ha habido más información sobre su regreso a las pantallas de WWE, por lo que su debut como parte de la marca de SmackDown sigue pendiente. Esperemos que ya regrese, porque a ver, tenemos un montón de buenos como Sami Zayn, AJ Styles, Nakamura, Randy Orton, Ty Dillinger, Mojo Rawley, bueno, un montón, ¿sabes? Un montón, American Alpha, bueno. Y la verdad es que le haría bastante bien un rostro nuevo de heel, ¿saben? O sea, Rusev, Kevin Owens, el Maya Hall, obviamente, el Baron Corbin, o sea, hay menos heels y más face, entonces le vendría muy bien el regreso de Rusev. WWE.com ha anunciado mediante una nota de prensa el lanzamiento de la cuarta actualización gratuita de la tercera temporada del videojuego WWE Supercar para dispositivos iOS y Android, que incluye un pack Hall of Fame en el que podemos encontrar leyendas como Ultimate Warrior, Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels, Macho Man, Randy Savage o Ric Flair. Macho Man, Randy Savage es el mismo, lo siento, es que ahí hice una separación, bueno ya, me entienden. A continuación las novedades más destacadas. El pack Hall of Fame, que incluye más de 20 cartas en la categoría Fortalecida, Elite, Definitiva y WrestleMania 33, nuevas cartas de fusión de la categoría WrestleMania 33 y Retro, nuevas actitudes y nuevos logros completando ciertos objetivos. La actualización también ofrece mejoras en el Team Battleground, en el modo de juego persistente en el que se podrá participar en combates por equipos para ganar grandes recompensas y demostrar quién es el mejor grupo. A ver. Ya sé lo que van a venir a decir, va a ser: sube un video de WWE Supercar y todo eso. Ya sé que tengo que subir un video de WWE Supercar, pero es que en verdad no sé qué pasa. No sé, ya no me llama la atención el WWE Supercar. Y si no me llama la atención, pues por obvias razones no. ¿Sabe? Tengo un grupo que depende de mí, pero que no lo estoy viendo y en verdad me siento muy mal, pero después me meto al juego y digo, qué pereza, o sea, me tengo que volver a ganar el cariño de esa aplicación, así que voy a empezar a entrar poco a poco y después voy a ir mostrando las cosas que van saliendo, pero poco a poco voy a entrar a la aplicación, voy a ir jugando poco a poco, me voy a intentar volver a incluir ese juego, porque pues, lamentablemente, no sé, me da pereza, literalmente me da mucha pereza, no sé qué me pasó con el juego, me encantaba y ahora, que... pero bueno, es un gran juego, la verdad, no porque a mí no me esté gustando en estos momentos, no significa que no sea bueno, es un juego buenísimo, así que probablemente, no sé, a lo mejor en 3 días, 4 días, vuelvo a subir WWE Supercar. WWE ha anunciado más participantes para el torneo Mejun Classic. En este anuncio hecho en la página web de ESPN, se sabe que las luchadoras, lo voy a decir lento porque no me sé sus nombres, ¿ok? Tessa Blanchard, o como le digan. Abbey Light. Tainara Conti, Kevita Devi y Jazz Gabbert. Yo supongo que así se pronuncia, ¿no? Estarán presentes en la competición. Se unen de esta forma a Toni Storm, Princesa Sugate, Lace Evans y Sarah Logan.
Tessa Blanchard, hija del luchador Tully Blanchard, tiene 21 años y lleva luchando desde 2014. Ha trabajado en varias empresas, incluyendo una estancia en Storm. Abby Leight, mejor conocida como Princess Kimberly, fue contratada por WWE hace unos meses. Es una reconocida luchadora del circuito independiente y ganó en una ocasión el campeonato Grand de Chikara. Tainara Conti firmó recientemente con WWE, brasileña de nacimiento, y tiene entrenamiento en judo y jiu-jitsu. Yavita Devi, luchadora india que estuvo en los tryouts de WWE en abril, entrenó con The Great Khali y practicó el levantamiento de pesas. Su participación fue relevada hace unas horas por el periódico The Times of India. Jace Gabbert, conocida también como Alpha Female, es una luchadora de Alemania. Trabajó en varias empresas como WXW, Stardom, TNA e incluso compite en MMA. Torneo Mahjong Classic iniciará sus grabaciones en julio, pero al final se celebrará en un evento en vivo transmitido por WWE Network. La verdad es que es bastante interesante ver a más luchadoras, y luchadoras que no conozco, porque leo sus nombres y no, o sea, no puedo pronunciarlos, nunca en mi vida los había escuchado, pero bueno, por eso tengo que poner muchísima atención a leerlos bien para que ustedes las identifiquen, porque probablemente ustedes sí las conozcan, pero por el hecho de decirlas mal, pues no se van a sentir muy identificados, pero pues por eso lo digo más lento. Así que esperemos que sea un gran torneo. Y bueno, pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten su muchachito para el canal. Voy a buscar noticias sobre 2K18, a ver si hay alguna que otra. En la E3 no se dijo absolutamente nada, muy muy raro, pero no se dijo absolutamente nada. Pero pues bueno, vamos a ver qué encontramos, ¿verdad? Vamos a ver qué encontramos. Y bueno, espero que les haya gustado, si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten su muchachito para el canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.